escrito en el libro de la vida, Señor, tú conoces todo nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro día, Señor, está delante de ti. Hoy, Señor, solamente venimos a hacer lo que podemos hacer, Señor, es adorarte, bendecirte, darte gracias. Honrale al Señor con todo lo que tú eres, con todo lo que tienes en tu corazón. Honrale, 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 dale gloria a Él y exalta su nombre. Y dile gracias, Señor, por traerme hasta aquí, a tu casa, a adorarte, a glorificarte, a darte gloria, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Nuestro Dios es fiel. Siempre tenlo en tu corazón. Él es fiel. No importa si tenemos que pasar por situaciones duras, difíciles en la vida. Si tenemos que pasar por momentos de pérdida de seres queridos, pérdida de salud, pérdida financiera, Dios es fiel. Dios es fiel. Él es siempre fiel. Su nombre es fiel. Él va a estar allí en medio del fuego con nosotros. Él viene a desatarnos. Él viene a liberarnos. Él viene a socorrernos, a darnos fuerza para seguir adelante. Ese es nuestro Dios, esa es la promesa de nuestro Dios. Él nos ha prometido vida eterna y Él lo cumplirá. Gracias, Padre mío, porque podemos confiar en tu santo nombre. Nos humillamos delante de ti. Nos postramos delante del Dios soberano y rey. Él decide, el Señor decide sobre todo. Él es soberano. Ríndete a Él y dale gracias. Ahí encontramos nuestra libertad. Señor, dirígenos por tus caminos. Acompáñanos, Señor, por momentos aún, Señor, difíciles. Por valles de sombra, de muerte, también tú pasarás con nosotros, Señor. Señor, Padre mío, tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará. Él nos guiará por sendas de justicia. Él nos pastoreará junto a aguas de reposo. Él nos llevará junto a pastos verdes, delicados, remansos de paz. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra paz, porque tú eres nuestra piedra, nuestra roca firme. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte. Te damos a ti la gloria y la honra. A ti todo el poder. Denle la gloria al Señor, denle la honra. Vamos a abrir la palabra en el libro de Juan, capítulo 20, 19 al 29, pero vamos a estar leyendo solamente una porción. We're going to open the Word of God in John chapter 20. Y vamos a leer desde el 24. And we're going to read from verse 22. Juan 20, 24, en adelante leemos la preciosa palabra de Dios. Y la vamos a leer bajo la ayuda y la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pidiéndote, Señor, que me guíes, que nos guíes aquí al frente, Señor, para traer tu palabra. Lord, we pray that you guide us as we come and speak your word. Danos poder, danos unción, dirección, sabiduría para exponer tu evangelio. Give us power, anointing, and wisdom to be able to expose your word. Toca los corazones de los que estamos aquí reunidos. Touch the hearts of everyone who's here today. Transfórmanos por medio de tu palabra. Transform us through your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Juan capítulo 20, 24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, we have seen the Lord.
But he said to them, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe it. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Even though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Then he said to Thomas, put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Thomas said to him, my Lord, my God. And Jesus told him, because you have seen me, you believed. But blessed are those who have not seen, yet have believed. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Pueden tomar sus sillas. You may be seated. Pero siga adorando a Dios. But keep worshiping God. No deje que nada le distraiga. Don't let anything distract you. No deje el vecino le distraiga. Don't let your neighbor distract you. No deje que los teléfonos le distraigan. Don't let your telephones distract you. Amén. No oí muchos amén. I didn't hear many amens to that one. Necesito amén de los jóvenes. I need an amen from all the young people. ¿Qué harían esos jóvenes sin teléfono? What would our young generation do without their phones? Había una joven llorando. There was a teenager who was crying. Desconsolada. She was, no one could comfort her. Parecía que tenía un dolor muy grande. It seemed like she was struggling, like she had a real pain. Y el pastor consternado se le acerca, mija, ¿qué le pasa? And the pastor came to her and said, daughter, what's wrong? Ay, pastor, se me quedó el teléfono. She said, pastor, I left my phone at home. Hay que despegarnos un poquito de los teléfonos, ¿verdad? We need to become a little less detached from our phones. Un poquito más a la Biblia. And we need to get a little closer to the Word of God. Y van a cambiar las cosas. And then things can change. ¿Quién dice amén? La fe de Tomás. The faith of Thomas. ¿Qué usted opina de la fe de Tomás? What's your opinion on Thomas's faith? Jesús lo regañó. Jesus exhorted him. Le dijo, ah, ahora porque ves, crees. And he said, oh, well, now you see me, now you believe. Entonces vamos a ser retados hoy. So we're going to be challenged today. Estamos estudiando los diferentes pasajes durante estos 40 días después de la resurrección. El Señor estuvo por 40 días con sus discípulos. After Jesus rose from the dead, he was with his disciples for 40 days. Estaba poniendo los últimos puntos. Estaba haciendo ya los últimos arreglos para su partida. Jesus was putting the final touches before he went back to heaven. En esta ocasión vamos a estudiar cuando se le presentó a Tomás. So today we're going to focus on when he meets Thomas. Y en esta ocasión vamos a ser retados en nuestra fe. And today we're going to be challenged in our faith. ¿Cómo está tu fe? How's your faith? ¿Crees cuando el Señor te habla? Do you believe when God talks to you? Cuando la palabra de Dios te habla, do you ¿crees believe totalmente? Completely when the word of God talks to you? O eres como Tomás. Or are you like Thomas? Hasta no ver, no creer. Until you don't see it, then you won't believe. Pues el Señor nos va a enseñar una lección. So God is going to teach us a lesson today. He escuchado explicaciones acerca de este pasaje. I've heard a lot of explanations about this passage. Y escuché un sermón acerca de que es bueno tener esta clase de gente dentro de la iglesia. And I heard someone say that it's good to have these kind of people inside your congregation. Hay gente que es muy inquisitiva. There's people who are too inquisitive. Hay personas que cuestionan todo. There's people who question everything. Hay personas que no lo van a creer así nada más de que porque se lo hablaron y le dijeron, entonces ya lo creyó. There's people who aren't just going to believe it because they heard someone tell someone about it. Y es importante desarrollar este tipo de mentalidad para no ser engañado fácilmente. And it's true, we need to be able to develop that kind of mentality so that we're not easily taken medida, away. En cierta medida es bueno, es importante pedir a Dios discernimiento so para que podamos decidir sabiamente si Dios está hablando o no. So what we have to ask is for discernment so we can say, God, is this really from you or not? Y podemos traer estos pasajes donde el Señor nos advierte y dice, he aquí yo les envío como ovejas. En Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. We have to ask the Lord in Matthew 10:16. Allí el Señor, it says, I am sending you out like sheep among wolves, therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves.
Y aquí el Señor nos está diciendo de que seamos mansitos como ovejas, sencillos, humildes cuando escuchamos la palabra de Dios. So we have to be as innocent as doves or as sheep when we're listening to the word of God. Pero que al mismo tiempo tenemos que ser prudentes como serpientes. But at the same time we need to be prudent and shrewd like serpents. Y sencillo como palomas. And as innocent as a dove. Porque vamos a estar en medio de lobos. Because we're going to be among wolves. Que quiere devorar las ovejas. Who wants to devour the sheep. Mateo 7:15. Matthew 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Entonces sí, el Señor nos aconseja de que seamos prudentes, sabios y que tengamos discernimiento para saber qué persona realmente viene de Dios, viene guiado por Dios, es una persona sencilla, humilde, que quiere ayudar al pueblo de Dios. So God is asking us to ask for discernment so that we're able to recognize who comes from God. Pero el contexto que estamos estudiando acá de Tomás no es ese. But the context that we're reading about here with Thomas, it's not that. Creo que el mensaje que el Señor le está dando a su pueblo aquí es precisamente todo lo contrario. The message that Jesus is trying to teach us is completely the opposite. Cristo nos está pidiendo una fe férrea. Cuando Él nos habla, cuando Él por medio de su Espíritu nos da una palabra que se llama rema de Dios, tenemos que creerla. God is asking us for bold, audacious faith that when He speaks it, we believe it. Estudiemos entonces el contexto de este pasaje. Tenemos que ir a todo ese Juan 29 desde el 19, así lo vamos a entender. So we're going to read and we're going to understand. Juan 20 desde el 19. We're going to read from John 20 verse 19 to be able to get the full context. Y leemos la preciosa palabra. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, escuchen la palabra, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. On the evening, on the first day of the week, when the disciples were together with the doors locked because they were afraid of the Jews, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. ¿Qué vemos acá en esta primera porción? What que do vimos? We see here in this first portion? Era ya la primera, el primer día de la semana, el primer de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. It was the first day of the week and the disciples were gathered there and they had the doors locked because they were afraid of the Jews. Fue el mismo día que el Señor resucitó. It was that same day that the Lord came back to life. Todo estaba fresquito en la memoria de ellos. Everything was fresh in their memory. El sacrificio trágico, humillante de nuestro Salvador. The crazy and tragic sacrifice of our Lord Jesus. Todo estaba tan metido en su memoria de que tenían temor, tenían miedo. Everything was so fresh in their minds that they were fearful. Y ellos se escondieron en un cuarto. And they went to a room. De repente el Señor se presenta allí. All of a sudden the Lord comes to meet them right there. ¿Qué entendemos con esto? So what do we understand by this? Las puertas estaban cerradas. The doors were closed. El Señor se presentó. And Jesus was there. Dios tenía ahora, nuestro Señor Jesucristo tenía el cuerpo glorificado. So now we know that Jesus had his glorified body. Él ahora sí se puede presentar en cualquier lugar. He can be anywhere. Podemos pedirle a Él, Señor Padre mío, que estés acá y Él está aquí. We can say, Father, we ask that you be here and he's going to be here. Hay miles y miles y miles y billones hoy adorando al Señor Jesucristo. There are billions and billions of people right now worshiping the Lord around the world. Y él prometió que Él estará con nosotros hasta el último minuto. And he promised us that he's going to be with us until the end of time. Porque él ahora sí está en su cuerpo glorificado. And he can do that because he's in his glorified body. Ahora está la presencia del Espíritu Santo now en medio de nosotros. The presence of the Holy Spirit with us. No tengas temor. Don't be afraid. No tengas miedo. Don't be afraid. El enemigo busca
que nosotros estemos débiles y vulnerables. The enemy seeks us out when we're vulnerable and weak. Y él nos encuentra en ese momento cuando tenemos miedo. And he finds us in that moment when we're afraid. Él quiere que dudemos. He wants us to doubt. Pero el Señor nos dice que también tendremos ese cuerpo un día. But God tells us that we're going to have that body one day. Que un día estaremos junto a él, que vamos a ser resucitados, que vamos a ser llamados de la tumba. That one day we are going to be raised from the dead and we're going to be called out of the grave. En un abrir y cerrar de ojos seremos levantados y nosotros iremos al encuentro de nuestro Dios. The word of God says that in a blink of an eye we're going to be raised up to encounter our ¿Tú God. ¿Tú crees eso? Do you believe that? Entonces tenemos que respirar vida. So we need to breathe life. El enemigo quiere sembrar duda en nosotros. The enemy wants to put doubt in your mind. Hay muchos que dicen que ya la vida es aquí, que este es el paraíso y que después iremos al hoyo, allí moriremos y ahí termina todo. There's a lot of people who say this is paradise and once we die we're just going to go to the ground and it's game over. Nosotros no creemos así, nosotros pensamos de que y creemos como Dios lo dice que es el comienzo de una vida eterna. But we believe what the Bible teaches us that the moment we die is the beginning of eternal life. Esta no es la vida. This isn't the only life. La vida verdadera está después de que muramos. Our true lives begin the moment we die. Si tú quieres vivir junto a Dios, entonces tienes que servirle. So if you want to live in eternity close to God, you need to serve him here. Tenemos que respirar vida aquí en esta tierra. We need to breathe life here on earth. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. We need to change our habits. Hay hábitos que nos matan. There are habits that kill us. Hay hábitos que nosotros no entendemos y estamos haciendo y nos está llevando a camino de muerte. There are habits that we don't understand and they're leading us to death. Vamos a dar una ilustración. Let me give you an example. Una persona que beba. A person that drinks. Una persona que fuma. A person that smokes. Dice, yo puedo dejar este hábito cuando quiera. They say, you know, I can just drop this habit whenever I feel like it. Es un hábito que le está matando. But it's a habit that's killing them. Está destruyendo su cuerpo. It's killing their body. Lo separa espiritualmente. It separates them spiritually. Hay hábitos también espirituales que nos matan. And there's also spiritual habits that kill us. No meternos con Dios. Not going deeper with God. Dejar a Dios para lo último. Leaving God as our last priority. No crear una relación, cultivar una relación espiritual con Jesús todos Not los días. Cultivating a relationship with God every single day. Son malos hábitos. These are bad habits. ¿Cómo pasa cuando tú dejas de llamar a esa persona que tú dices era mi mejor amiga, pero no sé, cuando ya la llamé a los años estaba muy fría? Have you ever had that experience where you had a best friend but then years go by and you talk to them and it's not the same anymore? ¿Por qué? Porque no tienes esa relación continua con ella. Why? Because that relationship was broken. There wasn't a continuous relationship. Tenemos que adquirir nuevos hábitos. We need to get new habits. Tener una conversación con Dios todos los días. We need to have conversations with God every single day. Te arrodillas y le dices, Señor, te entrego mi cuerpo. You need to get on your knees and say, God, my whole body belongs to you. Te entrego mi mente. My mind is yours. Cámbiame, Señor, esa Change mentalidad me. Que no God, me deja avanzar. This mentality that doesn't let me move on, change me. Y el Señor empieza a hacer lo que es imposible para nosotros. And when we do that, when we surrender, God begins to do the impossible Dios in our lives. Dios nos puede ayudar a dejar malos hábitos. God can help us break bad habits. Y a tomar nuevos hábitos. And he helps us to gain new hábitos. Que van a cambiar nuestra familia. Habits that are going to change our families. A veces decimos, ¿por qué mi familia no está trabajando? No entiendo por qué está todo tan desbaratado. Tanta crisis ahora en mi familia. You might say, you know, God, why is there so much crisis in my family? Nobody's serving, nobody wants to do anything. What's going on? No estamos haciendo nuestras tareas diarias que tenemos que hacer. It's because we're not doing what we're supposed to be doing every single day. Talking with God. Orando. Praying. Pidiéndole al Señor diariamente. Asking him every day. Comunicándonos con él. Communicating with Háblame, him. Háblame, Señor. God, speak Quiero to me. Quiero entender, Señor, Padre mío, cómo tú hablas y cómo tú trabajas. I want to understand how you speak and how you work. Señor, Padre mío, queremos caminar en esta tierra como vivos en el espíritu. We want to be able to walk this earth alive in the spirit. Respirando, Señor, vida que vamos a ser resucitados de entre los muertos. Breathing life and believing that one day we're going to be raised up with the Lord. La Biblia nos enseña de que vamos a tener otros cuerpos. The Bible teaches us that we're going to have different bodies.
Hay un teólogo que se llama Wayne Grudem. There's a theologian called Wayne Grudem. Y dice que las características que vamos a tener allá van a ser juveniles, pero de completa madurez masculina o femenina para siempre. He theorizes that our new bodies are going to be juvenile-like, but that we're going to be mature. ¿Cómo estaremos allá? Have you ever thought of that? How are we going to be like in heaven? Si una persona muere de 75 años, 76, 85, ¿cómo va a ser allá en la eternidad? If a person dies at 75, at 80, how are they going to be like in heaven? Y si un niño muere a temprana edad, ¿cómo va a ser allá? And if a child dies, what is it going to be like in heaven? Solo el Señor tiene las respuestas. Only God has the answers. Lo único sabemos de que allá vamos a tener un paraíso y una verdadera familia. But what we do know is that we're going to have a true paradise and a true family. De que el Señor nos va a enjugar nuestras lágrimas. And that God is going to wipe away every tear. De que vamos a estar allá abrazados con nuestro Señor. And we're going to be there embraced by the Lord. De que no vamos a tener más miedo ni temor de enfermedad ni muerte. And we don't have to fear any more sickness or death. Nuestro Señor Jesucristo se acerca entonces a sus discípulos que están allí llenos de temor. So our Lord comes to this room and he goes to the disciples who are full of fear. Es hora de traerles a ellos la seguridad. Es hora de traerles a ellos la fortaleza para seguir adelante. Jesus knew that he needed to meet them there to give them the security that they needed to keep going. Él conoce todas nuestras necesidades. He knows every single one of our needs. Él sabe qué está pensando ahora tu corazón. He knows right now exactly what you're thinking. Él conoce qué es lo que tú necesitas. He knows exactly what you need. Nosotros a veces tratamos de satisfacer esas necesidades de otras formas. We try to satisfy those needs by doing so many different things. Y buscamos nuestra seguridad en las personas que nos rodean. And we seek our security through the people that are around us. Si tú pones toda tu esperanza en tu esposo, en tu esposa. If you put all of your hope and your trust in your spouse. En tus hijos. In your kids. Vamos a fallar. You're gonna fail. Tienes que poner tu esperanza primeramente en Dios. You need to put all your hope in God first. Tienes que ponerlo a Él en el medio de tu relación, de tu familia. You need to put Him in the middle of your relationships and your family. Él tiene que ser la prioridad número uno. He has to be the priority number one. Entonces todo va a venir en su lugar. And after that, everything falls into place. Atreves a decirle a tu esposa, mira, lo siento mucho decirte que lo primero en mi corazón está Dios. Can you be bold enough to tell your spouse, I love you, but God is first? Y si tú le dices eso a ella, ella va a estar segura de que tú vas a ser un hombre fiel. And when you say that, then your spouse is going to know that you are going to be faithful. Amén. Él nunca nos abandona en los momentos difíciles de dolor. God never abandons us in our difficult moments of pain. Dios no nos prometió que Él nos evitará el sufrimiento. And God never promised us that we weren't going to suffer. Pero Él sí nos prometió que Él estará allí con nosotros en momentos difíciles But de la vida. But He did promise that He was going to walk with us in those difficult moments of life. Este versículo usted lo va a oír muchas veces durante mi prédica y durante mi ministerio. You're going to hear this verse a lot through my teachings and through my ministry. Juan 16, 32, 33. John 16, 32 and 33. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. But a time is coming and has come when you will be scattered, each to his own home. You will leave me all alone. But I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. No vas a escuchar un mensaje motivacional aquí por medio de mi persona. You're not going to hear a motivational speech from me up here. Tranquilo, todo te irá bien. Don't worry, everything's going to be fine. No vas a tener problemas. You're not going to have any problems. Confiésalo, que así va a ser como tú lo digas en tu boca. If you claim it, you can achieve it. Hermano, no es así. It's not that way. La realidad es que tenemos que estar bajo la protección de nuestro Dios. The truth is, to be able to go through anything, we need to be under the covering and Porque protection si el Señor of God. Pasó dificultades y aflicciones, because if the Lord went through sufferings and afflictions, nosotros también la tenemos que pasar. Then we have to go through it too. Y tenemos que estar bien plantados y bien cimentados y bien anclados en la palabra. Very cemented, grounded, and anchored in the word of God. Para que cuando vengan las tormentas, so that when the storms come, los vientos no te lleven
huracanados por cualquier lugar. The wind and the waves aren't going to make you wash ashore anywhere else. Porque estás bien anclado en la roca que es Cristo Jesús. Because you are anchored on the rock that is Jesus Christ. Es lo único que te puede ayudar para sobrepasar las dificultades de la vida. It is the only thing that's going to help you overcome life's difficulties. No quiere decir que tenemos que adquirir entonces una actitud pesimista. And that doesn't mean that we have to walk around with a pessimistic attitude. Con una actitud de que esperar una calamidad en cualquier momento. It doesn't mean that we're constantly just waiting for the bad thing to happen because it's coming. Tampoco estoy hablando de eso. No, we can't walk around like that. Tenemos que caminar con fe. We need to walk in faith. Que estoy protegido por la mano de mi Señor. Knowing that I am protected by the hand of God. Así como dijeron aquellos tres amigos de Daniel. Just like the three friends of Daniel said. No nos arrodillaremos delante de tu imagen, oh rey Nabucodonosor. King Nebuchadnezzar, we are not going to bow down before your idol. Pero sabemos de que Dios nos puede librar del fuego, del horno. But we know that our God is capable of saving us from the fiery furnace. Pero si aún no nos librara nuestro Dios, but even if God doesn't save us, sabe, rey Nabucodonosor, que no nos arrodillaremos a tu imagen. Even if he doesn't save us, we're still not going to bow down before estaban your idol. Dispuestos a morir por they were servirle a nuestro Dios. Willing to die for our Lord. Vamos a cultivar esa fe también, so amado. We need to cultivate that faith. Para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos encuentre firmes. So that when the Lord comes, he finds us firm. Dice el Señor que Él también sopló sobre ellos paz. The Lord says that he breathed on them peace. Él dijo paz a vosotros. He said, peace be with you. ¿Y cuál es la paz que trae el Señor? And what is the peace that brought the Lord? La paz que trae el Señor es una paz integral, completa. The peace that the Lord brought is a peace that is whole. No es la felicidad de que tengo un buen trabajo, tengo el Señor me regaló la casa, mis hijos están estudiando, tienen sus becas. It's not the happiness that comes from having a good job or your kids having a scholarship or they get good grades. No es el gozo que da un cheque cuando te suben el sueldo. It's not the joy that you feel when your check is a little higher because you got a promotion. El gozo que el Señor nos da va más allá de los bienes materiales que tenemos acá en la tierra. The joy that the Lord gives goes way beyond anything good that can come from this earth. Porque en esta tierra podemos perder los bienes materiales. Because you can lose everything you have on this earth. Podemos perder a un ser querido. You can lose a loved one. Pero el gozo no nos lo pueden arrebatar las pruebas y el enemigo de Dios. But the enemy and the trials of this life cannot take away the joy that God has planted. El gozo es saber a dónde vamos al final de nuestras vidas. Joy is knowing where we're going at the end of this life. Nadie me va a arrebatar esto. And no one can take that away from me. Voy a servirle a mi Señor. I'm going to serve the Lord. El Señor quiere que cultivemos carácter. God wants us to cultivate character. Y el carácter se cultiva en los momentos difíciles, no en las victorias. And character is cultivated in difficult moments, not when everything's okay. Estamos pidiendo victorias. We're asking for victories. Pero en las victorias ahí no sabemos cómo vamos a pasar en la prueba, si tenemos carácter para pasar la prueba. But victories don't tell us if we have the character to overcome a trial. En la prueba el Señor nos purifica de todo lo que Él necesita sacar de nosotros. It is through the fire where God purifies us and molds us and He teaches us what we need to learn. En ese momento los discípulos estaban temerosos. And in that moment the disciples were afraid. Y Él necesita llegar a ellos para decirle paz a vosotros. And Jesus needed to be there and encounter them to say peace be with you. Y dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo. And after he said this he breathed on them and he said receive the Holy Spirit. Es muy interesante. It's very interesting. Antes de que vayan al aposento alto, Él sopló sobre ellos y les dijo, recibe el Espíritu Santo. Before they even went to the upper room and received the Holy Spirit, right here, He breathed on them and He said, receive the Holy Spirit. Aparentemente aquí Él sopla para quitarles el velo y que les venga el conocimiento y ellos comprendan quién es Jesús ahora. He breathed on them so that the veil could be taken away from their eyes so that they could understand who Jesus is. A veces nosotros andamos todavía con ese velo, hermanos. Sometimes we still have that veil covering our face. Ya el Señor sopló sobre nosotros. The Lord already breathed upon you. Ya nosotros pasamos por ese aposento alto. You already went through the upper room. Ya recibimos esa impartición
unción del Espíritu Santo. You have already received that gift of the Holy Spirit. Pero todavía andamos con ese velo y no entendemos. But for some reason we still walk around with that veil and we don't understand. ¿Cómo debemos servirle al Señor? How can we serve the Dios Lord? Requiere fidelidad. God needs your faithfulness. Dios requiere humildad de nosotros. God needs your humility. Dios requiere de nosotros que seamos como Él, siervo, que estemos sirviendo, que estemos humildes, humillados delante de Él. God needs us to be like that servant who is humble and who's ready to serve at any time. Pero muchas veces andamos medio enojados, medio frustrados, medio aquí me voy a quedar sentado porque no comprendo esto, hasta que no se resuelva las situaciones no voy a trabajar. But we're the opposite. We're like, you know what, until I don't understand I'm not going to do anything and I'm just going to sit here and wait and I'm angry and I'm bitter. Dios no trabaja así, hermano. But God doesn't work that way. Dios quiere que nosotros trabajemos en fe. God wants us to work through faith. Y que empezamos a trabajar aún sin ver las cosas. And we need to be able to work even if we don't see what si we want to see. Si usted quiere ver la comunidad entregada al Señor. If you want to see the community surrendered to Christ, tiene que aprender a andar sobre esas calles que están frías, que están sin vida, empezar a caminar sobre ellas y orar, Señor, declaro vida en el nombre de Jesús, if you want de que to see, tú vas a traer un avivamiento acá a esta tierra. If you want to see a community that's alive, you need to walk through the streets and prophesy and pray for them to come back to life. Tenemos que empezar a pedirle al Señor, dame, Señor, esos pensamientos que tú tienes. We need to be able to say, God, give me your thoughts. Mire que el Señor cuando Él dijo recibirán el poder del Espíritu Santo. When the Lord said you're going to receive the gift of the Holy Spirit. Recibe el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. He breathed on them and they received it. Y dice luego a quienes remitiere los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviere les son retenidos. And then he says if you forgive anyone his sins they are forgiven. If you do not forgive them they are not forgiven. ¿Qué quiere decir con esta palabra? So what does this mean? Quiere decir que nosotros tenemos ahora poder para decirle a una persona tus pecados te son perdonados. It means we have the authority to be able to tell someone your sins are forgiven. No, nosotros no somos Dios. No, we're not God. El único que puede perdonar está allá arriba. The only one that forgives is up in heaven. Lo que quiere decir esto, what this means, es que el Señor nos dio a nosotros las llaves. It means that God gave us the keys del reino de Dios. Of the kingdom of God. Que cuando saliéramos a predicar del reino de Dios, that whenever we go out to preach about the kingdom of God, van a venir muchos a la fe. Many are going to come to faith. Y cuando nosotros veamos de que alguien está realmente arrepentido, and when we see that someone is really repented, humillado delante de Dios, and humbled before the Lord, nosotros decimos en el nombre de Jesús, we can say in the name of Jesus, Dios te perdona tus pecados. God forgives your sins. Cree sinceramente y believe cambia. And change. Esa es la autoridad que nos da el Señor. That is the authority that the Lord gives solamente us. En el nombre de but Jesús. But it's only through the name of Jesus. El Señor en Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. In Mark 16:15 it says, he said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Nuestro trabajo es salir a buscar las almas. Our job is to go out and seek the souls. Orar por los enfermos. We need to pray for the sick. El Señor es el que salva. Because it's God who saves. Y Él es el que sana. And He's the one who heals. Él es el soberano. He is sovereign. Y Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. And He has mercy on those that He wants to have mercy. Él es el que decide todo. He's the one that decides everything. A nosotros solamente nos toca obedecer, hermanos. Our only job we have in life is to walk in obedience. Vamos a estudiar ahora la incredulidad de Tomás. So let's talk about Thomas's unbelief. Sabemos de que los discípulos a los cuales se le presentó el Señor primero, ellos le compartieron a Tomás, vimos a Jesús. The ones who saw Jesus, they went to Thomas and they said, we saw Jesus. Vimos sus manos y vimos su costado traspasados. We saw his hands and we saw his wounded side. ¿Y qué le contestó Tomás? And what did Thomas say? Si no pongo mi dedo en sus manos, en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Thomas said, unless I see the nail marks in his hands and I put my finger where the nails were and if I don't put my hand into his side, I'm not going to believe. Pero el Señor le regañó, él le llamó la atención firme. But Jesus called their attention. Y le dijo, ah, porque ahora me ves, ¿crees? So he said, oh, now you see me, now you believe? Hebreos 16:6 dice, pero sin fe es imposible
agradar a Dios. Hebrews 16:6 says, without faith it is impossible to please God. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Because it is important that whoever goes to God in faith believes that he's there. Y que es galardonador de los que le buscan. And that he is a reward for those who seek him. Santiago 1:6 nos dice la palabra, pero pida con fe. James 1:6 says, ask in faith. No dudando nada. Don't doubt anything. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Because the one who doubts is like the wave of the ocean. Que es arrastrada por el viento y echado por una parte a otra. That is dragged from here to there. Hay que servir al Señor con fe y pedir sabiduría. We need to serve the Lord with faith and ask for wisdom. Creyendo. Believing. Para entender la palabra de Dios. To understand the word of God. Dame sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra. God, give me wisdom to be able to understand your word. Dame prudencia para hablar, Señor, correctamente a tiempo y a las personas correctas. Give me prudence to be able to talk to the people in your timing and in the way you want me to say it. Dame paciencia, Señor, para poder esperar en tu santa voluntad. Give me patience to be able to rest in your will. Cuando Tomás se humilla a los pies de Jesús, and when Thomas goes to the feet of Jesus, y es vencida su incredulidad, and his faith is totally overcome, ahora Tomás le dice arrodillado a sus pies, mi Dios y mi Señor. He fell to his feet and he said, my Lord, my God. Humillémonos ahora, que es tiempo, Señor. Let's surrender. Now, this is our time. Señor, humíllanos delante de ti. God, humble us before you. Quita de Señor de nosotros toda incredulidad. Take away from us every disbelief. Que podamos entender las cosas del Espíritu. Help us to understand the things of the Spirit. Discernir las cosas del Espíritu. Discern the things of the Spirit. Creer las cosas del Espíritu. Believe the things of the Spirit. Padre mío, te damos gracias. Father, we give you thanks. Por la vida, Señor, Padre mío, de estos apóstoles. We give you thanks for the life of these disciples. Que dejaron, Señor, Padre mío, estas enseñanzas, las enseñanzas de los apóstoles. We thank you for the teachings of the apostles. Gracias, Señor, por la vida de Tomás. Thank you, God, for the life of Thomas. Dídimo. Didymus. Quiere decir el gemelo. It means twin. Esta vida cambió. This life was changed. Y él estuvo dispuesto a entregar todo su ministerio y su vida al Señor. And he was willing to give everything to the life of the Lord. Dicen los historiadores de que él murió en la India. The historians say that this apostle died in India. Que fue martirizado en la India. He was killed. He was a martyr in India. Cuando tenemos un encuentro con Jesús. When we have a real encounter with God. Toda incredulidad se va de nuestra Every mente. Unbelief is gone from our heart. Y estamos dispuestos a cambiar And para we él. Are willing to change for him. Vamos a adorar al Señor. Let's worship the Lord. Gracias, Padre mío. Nos preparamos para adorar este último, Señor, Padre mío, momento de este servicio. Queremos glorificar tu nombre. Si hay alguno acá que el Señor le habló, que no está entregado totalmente, el Señor le dice, hoy es el tiempo. Hoy es el buen tiempo para que te rindas totalmente y le creas. Lánzate a los pies del Señor, lánzate a las manos del Señor, creyendo totalmente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario de que la fe en nuestro Dios crezca. Ponlo a Él en el centro de todo. Solo Dios es el que decide, solo Dios. Pidámosle a Él la guía diaria. ¿Qué tú vas a hacer, Señor, con esta situación que estás pasando? Situaciones duras, difíciles. Pero es Él el que decide. Decide tú, Señor. Entrégalo todo a los